Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, como consideran que soy de la casa, me dicen que me presente yo mismo. Buenas tardes. Semana Negra. Para Semana Negra, la de esta semana en Madrid.
Me recordaba un libro de uno de los fundadores de la Semana Negra, de Manolo Vázquez Montalbán. ¿Qué novelita hubiera hecho con lo que ha pasado hoy, no? Parece que no éramos tan lloricas. Parece que no es que nos estuviéramos quejando porque, como me dijo una vez Soraya Sáez de Santa María, que me la encontré delante del Congreso y le dije, oye, rebajad un poquito los ataques, ¿no? Y me dio unos golpecitos en el hombro y me dijo, ¿qué piel tan fina tenéis? No sé, en fin, sí, teníamos piel fina porque hoy se demuestra pues que nos querían matar, que querían arruinarnos la vida, en fin, que algo pasaba con esa gente que nació del 15M, que el aparato del Estado se ponía en marcha para intentar silenciarnos, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema no es que España se acostara franquista y se levantara demócrata y que, como decía Vázquez Montalbán, nos siguen oliendo los pies y los sobacos a franquismo, sino que después de saberse que el comisario Villarejo le dijera a Dolores de Cospedal pues que somos unos hijos de puta y que iba a arruinarnos la vida, que se iba a inventar pruebas falsas y que la ministra de Defensa diga, las quiero. Y después nos enteramos también de que el responsable del MAS Periodismo, García Ferreras, se reúne con un sinvergüenza y asume publicar información falsa y darla en directo, sabiendo que es falsa. Y después, en una comida de señoros, se jacta de que tiene la capacidad de intentar matarnos. Pues Ferreras, te digo que estos muertos que vosotros matáis gozan de gran salud. Hay un elemento terrible de fondo, y es que después de conocer el lunes, el martes, el miércoles, todos estos audios infames de gente, ya digo, donde aparecen Ferreras, aparece, cuidado, en la reunión aparece el que era el excomisario jefe de la UDEF, el responsable máximo en España de la unidad de delitos económicos y fiscales, que nos tienen los juzgados, gente como yo está en los juzgados imputada por informes de la UDEF, de un tipo que le dice a Ferreras, si quieres yo me invento una cuenta hace 5 años de Pablo Iglesias y que tenga que salir a dar explicaciones. Por esos informes estamos, la gente de Podemos, imputados. Y déjame decir una cosa aquí en Asturias, es verdad, han ido contra Pablo Iglesias, se han ido contra mí, pero también han ido contra todos los militantes y contra todos los votantes de Podemos en pequeños pueblos y en pequeñas ciudades. Gracias por haber aguantado toda esta cantinela de mentiras, porque ha sido muy difícil para vosotras y para vosotros aguantar tantas mentiras todos los días en todos los medios de comunicación. Pero cuidado, cuidado, porque ese no es el menor de los problemas, sino que después de saberse esto, ¿ha expulsado acaso el Partido Popular a Dolores de Cospedal por mentir? No. En el debate sobre el Estado de la Nación, ¿de qué ha hablado el Partido Popular? 10 años después de que ya no existe ETA, ha estado hablando de ETA como si no pasara absolutamente nada. Y no solamente eso, sino que la Academia de Televisión Española ha nominado a García Ferreras como el presentador del año. ¡Toma ya! Y no solamente eso, sino que también el Grupo Planeta le concedió a Vicente Vallés, otro de los informadores estrella de esta sarta de mentiras, el premio Primavera de novela. Y no solamente eso, sino que la Asociación Profesional de la Prensa ha escrito un comunicado ayer diciendo que el problema son los partidos políticos que se meten con los periodistas, no los periodistas que son unos corruptos y unos mafiosos. La conclusión es que seamos conscientes de que tenemos un país donde queda todavía mucho por hacer, que tenemos una jefatura del Estado que estaba podrida, y ahí está el emérito, pese a todo lo que le han ayudado, huido en Dubái. Tenemos un Partido Popular en la oposición donde parece que ahora Feijóo se olvida de Casado, igual que Casado se olvidó de Rajoy, igual que Rajoy se olvidó de Aznar, igual que Aznar se olvidó de Fraga, igual que Fraga se olvidó de Franco, pero Franco no se ha olvidado de ninguno de ellos. Hay una justicia, como vemos en el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 3 años sin renovarse. Vemos la policía con estos comisarios sinvergüenzas como están. Vemos empresarios que se les condenan porque han estado inmersos en tramas de corrupción, no solamente financiando al PP, sino también sacando
con sus trampas, dinero extra de la obra pública. En fin, señoras y señores, la semana negra, la de nuestro país. En fin, que vengo después de esta pequeña introducción a hablar de un libro académico. Un libro sobre los partidos políticos. Un libro sobre un asunto, y aquí cambio el tercio, un asunto relevante y que también tiene mucho que ver con la posibilidad de encontrar en nuestro país soluciones a lo que nos ocurre. Hay una frase en este libro de Katzi Meir que para mí es el mejor libro que se ha escrito en los últimos 30 años sobre partidos políticos. Es un libro académico que hemos traducido y al cual yo le he hecho un estudio crítico largo, ¿no?, que me ha llevado casi un año hacerlo. Hay una frase de Mao Zedong, o dos frases, una de Mao Zedong y otra del pensamiento chino, que les invito a que la guarden ustedes en su memoria. Mao decía que si no hay claridad ideológica, no puede haber claridad en la organización. Les repito, si no hay claridad ideológica, no puede haber claridad en la organización. Por eso las fuerzas políticas, progresistas o de izquierda, están con esos jaleos constantes y permanentes en sus organizaciones. En cambio, en las fuerzas políticas de la derecha puede ocurrir cualquier tipo de barbaridad y no están desordenadas. Si me permiten ponerles un ejemplo, ¿cómo es posible que el Partido Popular pueda tener de secretario general a un tipo que se ha hecho fotografías con un narcotraficante, condenado a 13 años por tráfico de cocaína, y no pasa absolutamente nada? ¿Cómo es posible que, después de que Pablo Casado señalara a Díaz Ayuso por un caso de corrupción, en apenas 10 días se lo fulminaran? ¿Está acaso débil el Partido Popular? No, en absoluto. ¿Está acaso débil el Partido Republicano en los Estados Unidos después de que Donald Trump, que ahora le están señalando como el responsable, intentara asaltar el Capitolio y anular las elecciones? No. En cambio, en todos los países del mundo las izquierdas están reguleras, por no decir en muchos lugares hecha unos zorros. Fíjense ustedes que en algunos lugares está cambiando el ciclo y están ganando fuerzas políticas de la izquierda, pero están ganando con frentes amplios. En Colombia, por ejemplo, recientemente Petro, ganan con frentes amplios, pero enfrente tienen fuerzas políticas de la derecha muy, muy contundentes, con casi el 50% de la votación. Quiero con esto plantearles que si no hay una claridad en el momento político en el que estamos, va a ser muy difícil que los partidos políticos progresistas puedan ofrecernos ningún tipo de alternativa. Katzi Meir, en este trabajo, establece una categoría de partido político que ya está en todos los manuales de ciencia política. Se plantea que los partidos en el siglo XIX eran partidos de cuadros. A comienzos del siglo XX, cuando se extiende el sufragio, se convierten en partidos de masas. Después, en los años 60, 50, 60, 70, se convierten en partidos atrapalotodo, es decir, en partidos ya transversales que se van diluyendo ideológicamente. Y después, que es la tesis central de este libro, dicen que los partidos se cartelizan, es decir, se hacen como un cártel donde pactan una serie de elementos que tienen mucho que ver con el bipartidismo y donde el resultado final es que los partidos dejan de estar en la sociedad y los partidos están en el Estado. Es decir, dejamos de sentir que los partidos sean parte de la vida social de la sociedad civil y se ubican en el Estado, porque además es cierto, los partidos políticos son los que gestionan el aparato de un Estado que en Europa está controlando entre el 40%, a veces el 50% del Producto Interior Bruto. De manera que cuando un partido político se mete en el Estado, olvídate de que van a tener tiempo para otro tipo de gestiones. Para mí es muy importante plantearles que todo empieza en 1973 y en el libro, en la introducción, lo señalo como un marco teórico muy importante, porque en el año 73 es la guerra del Yom Kippur. Se parece mucho a lo que nos está pasando ahora. Atentos, la historia no se repite, pero suele rimar. En 1973 es la guerra del Yom Kippur, suben los precios del petróleo. 1973 es cuando se da por roto el acuerdo de Bretton Woods, que es un acuerdo de 1944 y 1945, donde todos los países del mundo se ponen de acuerdo para vincular las monedas al dólar y al oro. 1945 y Bretton Woods es el que inaugura lo que se llama la etapa del capitalismo organizado, que va a permitir en Europa los estados sociales, en América Latina los estados desarrollistas. Eso se da roto en 1973,
cuando se declara la libre circulación de las monedas. 1973 es cuando damos por comenzada lo que llamamos la globalización neoliberal, que es muy fácil de entender qué es eso del neoliberalismo. El neoliberalismo es una sociedad con apertura de fronteras, es decir, donde los tratados de libre comercio permiten que los productos de fuera entren, sean productos comerciales o productos financieros. El modelo neoliberal es el momento en donde se justifica la venta de todos los bienes públicos. Es cuando comienza el desmantelamiento que había empezado en los años 30 del siglo XX. El modelo neoliberal plantea desregular el mundo laboral. Por eso la reforma laboral reciente en España era la primera reforma en 20 años que no quitaba derechos a los trabajadores. Y también el modelo neoliberal lo que buscaba era desregular el mundo de las finanzas. Ese mundo neoliberal al final, y esto quizás es lo más importante que quiero trasladarles, porque es la tesis fuerte del libro de Katz y Meyer, genera una manera de pensar, genera una racionalidad. Hoy, y ustedes lo saben, cuando sus hijos les dicen que quieren estudiar filosofía, les dices, hija mía, hijo mío, qué orgulloso estoy de ti, pero ¿por qué no estudias otra cosa? Es decir, todos nos hemos mercantilizado. Todos hemos entendido que el mundo es una mercancía. Hoy prácticamente no hay nada. Comer, beber, estudiar, el ocio, el sexo, el deporte, se ha convertido en una mercancía. Y eso implica, fíjense ustedes, que cuando uno piensa su lugar en el mundo, lo piensa en términos mercantiles. Esto es problemático, porque ya digo, en 1973 se intentó una alternativa. Chile, Salvador Allende, Frente Popular, que buscaba un socialismo que no fuera de corte bolchevique. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Propiciar un golpe de Estado y colocar a Pinochet, que iba a llamar a los economistas chilenos que estaban estudiando en Chicago con Milton Friedman. No se engañen. Llaman en el año 73 a los economistas chilenos que estudiaban en Chicago, los Chicago Boys. ¿Y a quién le dan en el año 74 el Premio Nobel de Economía? A Milton Friedman. Es decir, que cada paso que ha dado el modelo neoliberal ha venido acompañado de alguna legitimidad en nuestras cabezas para que abrazáramos ese tipo de medidas. En 1973 es cuando se establece la trilateral. David Rockefeller, el presidente del Chase Manhattan Bank, construye la trilateral, que es el primer gobierno de la globalización en la sombra. Si el capitalismo keynesiano era un capitalismo nacional, cuando el capitalismo se hace internacional, ¿quién lo gobierna? La trilateral. Y esa trilateral, todavía no existe el G7, no existe el G20, esa trilateral va a encargar un informe a tres profesores, como en los chistes, un norteamericano, un europeo y un japonés, que van a establecer una palabra que han escuchado ustedes muchas veces. Van a decir que en el año 73, con la crisis del Yom Kippur, con una crisis parecida, ya digo, a la que vamos a tener aquí por la guerra de Ucrania, dicen que la crisis no es de legitimidad de los gobiernos, sino que la crisis es de gobernabilidad. Es decir, que la gente está ingobernable y, por tanto, no hay que ir contra los gobiernos, sino que hay que ir contra la gente porque hay un exceso de democracia. En ese informe del año 75 que pide la trilateral, principalmente a Huntington, se plantean dos cosas que están en el corazón de este libro. Se plantean que los medios de comunicación es la última vez que tumban a un presidente de los Estados Unidos. En el 73 es el Watergate. En el 73, Woodward y Bernstein tumban al presidente de los Estados Unidos y las élites norteamericanas dicen es la última vez que dos malditos periodistas, nada que ver, por supuesto, con Ferreras ni con Inda, sino dos periodistas, de verdad, tumban al presidente de los Estados Unidos y dicen no puede volver a ocurrir. Y también dicen otra cosa, hemos perdido la guerra de Vietnam, van a plantear en ese libro del 75, porque en todos los informativos, por supuesto, no saldría en el de Vallés, en todos los informativos salen los cadáveres de los jóvenes norteamericanos envueltos en la bandera, regresando cadáveres de Vietnam. No puede ser que los telediarios pongan a la opinión pública en contra de la guerra y, por tanto, tenemos que controlar los medios de comunicación. Año 75. Se plantea el control absoluto de los medios de comunicación. Y en ese informe del 75, que es el corazón de este libro, se plantea hay que enfriar ideológicamente a los partidos políticos, hay que convertirlos en organismos técnicos, hay que sacar a los estudiantes de las universidades y llevarlos a la formación profesional. Y al mismo tiempo y en paralelo, los militantes tienen que dejar de financiar a los partidos políticos. Hay que financiarlos desde las empresas privadas y desde el Estado para que los militantes no influyan
en la línea ideológica de los partidos. Hay que convertir a los parlamentos, dicen textualmente, en órganos técnicos y no en órganos de discusión ideológica. Al final, fíjense ustedes, han construido unos medios de comunicación como los que tenemos, cargados de adoctrinamiento y de mentira, y han construido unos partidos. La expresión de Katz y Meyer es, y Meyer, son partidos cartelizados. ¿Qué significa la expresión el cártel? Pues significan que hay una serie de reglas que quien no las cumple no juega. Una serie de reglas donde los partidos políticos tienen la obligación de comportarse y no discutir determinados asuntos. Hay determinados elementos, piensen ustedes, en España, por ejemplo. No se discutía la monarquía, no se discute el sistema económico, no se discuten las privatizaciones, no se discute el modelo europeo. Y si había alguna fuerza que lo intentaba, se le permitía siempre y cuando no hubiera peligro de que gobernase. Pero recuerden ustedes lo que le pasó en España a Julio Anguita cuando pudo gobernar. Cuando Felipe González tuvo que escoger entre Jordi Pujol o Julio Anguita. Dispararon contra Julio Anguita de una manera también brutal, hasta que lo desactivaron políticamente. Igual que ha ocurrido ahora en España cuando había una fuerza política al margen de esta cartelización, donde estaban el Partido Socialista, el Partido Popular, pero cuidado también el Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, que construían ese cártel donde determinadas cuestiones, ya digo, no se discutían. Cuando entra una fuerza política a discutirlo, se pone en marcha todo el aparato de las cloacas para impedir que esas fuerzas lleguen a sentarse en el Consejo de Gobierno. Eso en Europa, porque como dice Boaventura de Sousa Santos, en América Latina te pegan un tiro. Ha terminado la campaña electoral Gustavo Petro con chaleco antibalas, porque le estaban amenazando de muerte. Bien, la situación de estos partidos políticos cartelizados y estos medios de comunicación que ya no nos sirven a la ciudadanía para construir una imagen decente, cierta, veraz de lo que ocurre, nos ha llevado a un escenario terrible. Algunos llevamos 10 años señalando que las democracias liberales estaban corrompidas. Ahora, cuando ha entrado un loquito con una cabeza de bisonte, con unos cuernitos en el Capitolio, la ciencia política norteamericana ha empezado a decirse igual la cosa no estaba tan bien. Y han empezado a darse cuenta de que las democracias, donde votar se convierte en un acto de consumo, donde la participación se aleja, son democracias débiles. Es decir, que si lo mismo que hemos aplicado al deporte, a las noticias, a beber, a comer, a habitar, es decir, si todo se convierte en mercancía, si votar se convierte en una mercancía, funciona eso de vota y no te metas en política. Hay campañas muy intensas, campañas electorales, que sobre todo tienen lugar en las televisiones, donde quien más dinero tiene puede garantizarse el resultado final, pero al final la ciudadanía que no participa no se siente concernida por el desarrollo de la política. Y al final, ¿qué tenemos? Pues eso, tenemos una polarización terrible en todos los países, una polarización terrible donde incluso partidos, ya digo, que mienten, partidos que asesinan, estoy pensando en América Latina, pueden concitar el 50% del apoyo de la ciudadanía. La polarización genera campañas electorales muy, muy, casi, casi de thriller, ¿no? Casi de película de Semana Negra. Y, por tanto, ya digo, fíjense lo que está ocurriendo en muchos lugares, que es la extrema derecha, que es mucho más verbalmente agresiva, se come incluso a los partidos de derecha o los partidos más moderados. Y Kast se come a la Democracia Cristiana chilena o Bolsonaro se come a la derecha brasileña o, yo qué sé, Milei termina casi prácticamente comiéndose a Macri. O aquí nos encontramos con que Vox va infectando al Partido Popular hasta el punto de que el Partido Popular puede recuperar el voto de Vox porque ya el votante de Vox dice ya puedo volver a votar otra vez al Partido Popular porque ya está representando lo que antes me representaba Vox. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, es uno de los problemas que plantean Katz y Meyer en el estudio de todos los países prácticamente del mundo, se da la volatilidad del voto. El voto entra en una suerte de promiscuidad. Hay gente que puede pasar a votar desde la izquierda a la extrema derecha, ¿no? Y eso es un desastre. Y cuidado, pasas de votar de la izquierda a la extrema derecha, pero lo contrario no se da. Por tanto, lo que se está planteando es que el siguiente momento a la cartelización de los partidos deviene en un populismo de derecha o de extrema derecha, que es donde ellos dejan el libro y es donde yo empiezo mi prólogo. Se dan también, fíjense ustedes, hiperliderazgos políticos, que es algo muy peligroso. Sin un gran hiperliderazgo es muy difícil conjuntar a la gente, pero luego los hiperliderazgos son intratables, porque cuando alguien
se eleva tanto por encima de los mortales, luego es muy complicado poder discutir con esa gente en términos políticos. Se da, por supuesto, una desafección política. La gente le pregunta por los partidos y dice, no, no, lo peor de lo peor, ¿no? Es algo que la gente en todas las encuestas señala. Salvo, fíjense ustedes, salvo los partidos políticos que se convierten en bravucones, en gamberros, ¿no?, que pueden concitar el apoyo de alguna ciudadanía que está muy cansada y que necesita, ¿no?, ese tipo de comportamiento. También fíjense ustedes, y es algo que tenemos que pensar de cara al futuro, las nuevas tecnologías han irrumpido con mucha fuerza en la política, con resultados que no sabemos todavía evaluar. Ya no hace falta que uno mire, no sé, lo que puede decir una persona que se ha dedicado toda su vida a hacer crítica de cine, porque preferimos mirar las estrellitas que le ha colocado la gente en Internet. O en vez de ver lo que dice un crítico gastronómico sobre un restaurante, miramos cuáles son las valoraciones que hace la gente. Hay elementos que pueden parecer positivos, pero también es verdad que las nuevas tecnologías están colocando al mismo nivel a Einstein que a uno que dice que la Tierra es plana. Y eso, fíjense ustedes, está contaminando. Está contaminando muchos espacios. Estoy cansado de escuchar a periodistas que me parecen idiotas cuando dicen, no, 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 es que yo he preguntado al rabino del gueto de Varsovia y al jefe de la Gestapo. Yo soy un tipo honesto, he hecho bien mi trabajo. Y dices, no, tú eres un idiota, porque estás poniendo al mismo nivel al asesino que a la víctima. Lo que tienes que hacer es ir al gueto de Varsovia y ver lo que está pasando. Y luego no darle la palabra al tipo de la Gestapo que está asesinando a los judíos en el gueto de Varsovia. El otro día justifica Ferreras, no, 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 es que le di la palabra a Inda para que contase su mentira de las Islas Granadinas y luego le pregunté también a Pablo Iglesias, pues eres un tramposo, porque no solamente que supieras que esa cuenta de las Islas Granadinas era falsa, sino que encima estás repitiendo lo que está pudriendo a los medios de comunicación, que es sentar a la víctima y el verdugo en el mismo lugar. Eso está pudriendo las democracias, es uno de los elementos donde los partidos políticos se sienten impotentes. Donde los partidos políticos, lo hemos visto, en estos tres días ha habido partidos políticos que no han protestado frente a las fechorías de García Ferreras en La Sexta. ¿Por qué? Pues seguramente porque han hecho la lectura de que necesitan a La Sexta para poder desarrollarse políticamente. Mal andamos cuando los partidos políticos prefieren la indignidad del silencio a la dignidad de que te puedan castigar por decir una verdad a un medio de comunicación. ¿Qué hacemos con los partidos? Bueno, su misión era ordenar y organizar reduciendo la complejidad del mundo. Uno no puede saber de todo y los partidos nos ayudaban a reducir la complejidad, manejando una cantidad de asuntos que fueran realmente manejables, ¿no? Fíjense ustedes que el pacto constitucional se encargaba de todo lo demás. Sin embargo, los partidos han roto todos estos elementos. La corrupción, y esto es un elemento que también estudian Katzimer, la corrupción generalizada de los partidos políticos en prácticamente todo el mundo. Hay alguien que no repara, pero en España uno de los elementos que parece que no es razonablemente importante es que el gobierno actual no se sabe que está robando. Es decir, no hay ni la más mínima sospecha de que estén robando, cuando uno mira hacia atrás y era uno de los elementos constantes de los gobiernos de nuestro país. La corrupción, el incumplimiento de las promesas electorales en un mundo globalizado financieramente, la burocratización de las organizaciones. Es decir, los partidos políticos se convierten en estructuras muy burocráticas, con pocos militantes, y los militantes se funcionarizan. Y al final hay peleas porque la gente que está colaborando en un partido se cree con derecho a que le nombren funcionario ya permanente en ese partido. Y es una confusión terrible, ¿no? Al final, ya digo, hay una colisión entre los principales partidos que en España se expresó, ya digo, en el bipartidismo. ¿Qué ocurre? Que la gente lo que quiere es una representación directa. La gente lo que va a reclamar es que haya formaciones políticas que las sientas más cercanas. Pero cuidado, porque eso nos puede hacer desembocar también en lo que llamamos populismo. Es decir, en una suerte de demagogia donde les pongo una sola frase como ejemplo. En Madrid, el populismo llevó a que muchos madrileños y madrileñas votaran libertad y ahora les están dando becas a los ricos y cierre de la sanidad pública. Creo que es un ejemplo muy claro, ¿no?, de este ejemplo del populismo donde te construyen casi siempre sobre la base de la nación, una nación que es excluyente, que necesita enemigos constantemente para sentirse buenos españoles, buenos húngaros,
buenos polacos o buenos norteamericanos, necesitas odiar a otros, pero ya digo, en nombre de esa nación y en nombre de la supuesta libertad, lo que estás haciendo es simplemente reclamar tu privilegio. El otro día leí una encuesta que me puso los pelos de punta. Gente que usa servicios de prostitución, ni siquiera ocultándose, sino diciendo sí, yo quiero usar servicios de prostitución en nombre de mi libertad. Y en nombre de mi libertad yo pago y la persona prostituida también, en nombre de su libertad, se prostituye y me cobra, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo desaparece cualquier tipo de fibra moral por la mercantilización que estaba planteando. Bien, ¿cómo? Hemos acabado. Hemos empezado y 25. Hemos empezado y 25. ¿Aguantaréis 5 minutos más? 5 minutos. Termino. Termino. Uno de los problemas que plantean Katz y Meyer en este libro es que estamos luchando contra un sentido común. Por eso le cuesta tanto a la izquierda pelear, porque está peleando contra un sentido común. También las fuerzas de la izquierda están infectadas del modelo neoliberal. Eso que les planteaba hace un momento. ¿Cómo es posible que fuerzas de la izquierda no hayan salido a decirle Ferreras, eres un sinvergüenza? ¿Por qué? Porque de alguna manera entienden que es justo que esté mercantilizado el campo de la comunicación y, por tanto, deciden no hablar. En el libro hacen una cosa que lo piénsenlo ustedes. Miran los partidos desde tres caras. Las bases de los partidos, la organización de los partidos y los miembros de los partidos que están en las instituciones públicas. Y la idea de la cartelización lo que dice es que los que mandan ahora mismo los partidos no son las bases, no son los miembros del partido que están en la organización del partido, sino que son los miembros del partido en las instituciones públicas. Y eso es uno de los problemas que tenemos en todas las organizaciones políticas del mundo. Termino planteando que el modelo neoliberal tiene una utopía. Una utopía que pasa por decir todo lo que ustedes sueñen, todo se puede convertir en un derecho, siempre y cuando se mercantilice. Ah, que usted quiere ser padre o madre sin parir, pues puede usted comprarse el vientre de una mujer ucraniana, bueno, de ucraniana no, porque ahora ya no quieren a los niños, porque como hay guerra y no vienen, ya tienen a lo mejor 3 o 4 meses y ya no los quieren, ¿no? En esa locura, ya digo, de mercantilización, en una utopía mercantil que es la utopía que expresa la derecha. Mientras que el populismo va a asumir ese planteamiento, pero las fuerzas alternativas no han construido todavía su utopía. ¿Cómo nos reinventamos? Que es el corazón de lo que yo intento contar en la introducción, porque Katz y Meyer desembocan después de 30 años estudiando a los partidos en una suerte de pesimismo que a mí me molestó. ¿Cómo es posible que el mejor libro sobre partidos políticos termine con este pesimismo? Que parece que tenemos que resignarnos a los partidos cartelizados o al populismo de estos tipos que pueden decir cualquier tipo de barbaridad. Y yo planteo en el libro que no, que hay una salida que tiene que ver con el partido movimiento. El partido movimiento que es de alguna manera, fíjense ustedes, lo que yo le estoy planteando a Yolanda Díaz en nuestro país. Desde un marco teórico que marca este libro y también desde la propia experiencia. El partido movimiento es partido y es movimiento. Es decir, está escuchando a la ciudadanía, está horizontalizado, está volviendo a emocionar a la gente, está en los barrios, está en los problemas que tiene la gente cotidianos, aunque sean chiquitos, pero también están los partidos como organizaciones. Al final, la conclusión de la introducción en el libro es que en las 4 cavidades que tenemos en nuestro corazón necesitamos ocupar las 4. Necesitamos un ventrículo para las instituciones. Ya basta eso de decir de que no queremos estar en las instituciones. Queremos estar en las instituciones y por eso necesitamos partidos políticos, porque tenemos que ganar elecciones para poder estar en las alcaldías, en las comunidades autónomas, en el gobierno del país, para poder aplicar un impuesto a los bancos y a las eléctricas, que es una cosa que parecía imposible en nuestro país y por lo que nos quisieron matar. Por lo que nos quisieron matar, por ese impuesto. Por tanto, una de las cavidades, uno de los ventrículos dedicado a las instituciones, que no nos engañen, tenemos que estar en las instituciones. El segundo ventrículo, en las calles. No nos engañemos, ganamos el gobierno, no ganamos el poder. El poder lo tienen ellos. El poder lo tienen ellos, se demuestra. Pillas a Ferreras mintiendo como un mafioso y sigue en la Sexta, porque el poder lo tienen ellos. A no ser que salgamos a las calles a presionar para que realmente nos escuchen, porque no basta que estemos en el gobierno. Hay una tercera cavidad en el corazón muy importante, que es algo olvidado en el libro y que yo recupero en la introducción. Necesitamos militar en el relato. Necesitamos militar
en el discurso. El 15M, ¿por qué fue tan importante? Porque se construyó un nuevo relato, por eso pudo avanzar. Pero si de repente quien nos construye el relato es Vicente Vallés en el telediario de Antena 3, Ferreras en La Sexta, Inda contaminando todo lo que toca, Ana Rosa Quintana también dando pábulo a las mentiras, ¿dónde construimos nosotros el relato? Por tanto, hace falta que cada ciudadano, igual que hace 100 años luchamos por el voto, luchemos ahora también por el relato. Pero nos queda una cuarta cavidad. Tenemos y las 30 instituciones, segundos. Tenemos las instituciones, tenemos la calle, tenemos el relato. El cuarto es la alegría. O recuperamos la alegría y el entusiasmo o no vamos a tener fuerzas para pelear contra todos estos males conjurados que, como les decía al comienzo, hagan lo que hagan, hagan lo que hagan, van a seguir. Y la alegría, hay una cosa, la alegría es la que nos va a permitir tener conciencia. Y como decía Bertolt Brecht, solamente los pueblos que tienen conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias. Bueno, antes, Juan Carlos va a estar firmando libros en donde van a hacer a sonar ahora una campanita. Como todo tipo que escribe necesita sobrevivir, o sea, aquí soltar ahí unos euros y que os firme unos libros. No vine a presentarte porque vine a despedirte, pero por ahora. Así es que muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme, Ángel. Ángel es responsable de que este espacio de libertad tenga lugar todos los años. Él sí que merece un aplauso. Sí, acaba de hundirme. Venga. ¿Queréis que me echen antes de tiempo? No, ahora va a estar con nosotros Sergio Ramírez, Premio Cervantes, uno de los mejores escritores del español que tenemos, sin mucha solución de continuidad. Para presentarlo va a estar uno de los mejores escritores asturianos, Juan Bello, así que un minuto como mucho y ya. Y eso sí, entendemos vuestro entusiasmo con Juan Carlos Monedero, pero todo lo que habláis allí, y parece que es un bajito, aquí nos enteramos. Así que, por favor, moderar el entusiasmo, si hacéis cola, hacerla hacia afuera. Y por favor, no le contéis su vida ahora. Esperad a que acabe y se la contéis un poco más allá. Pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. O sea, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego, aparte, yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Eh?
yo acabé la ESO, pescaba por ahí por muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000.000.000 como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego, aparte, yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3, Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.